Monsecur. Mucho se ha escrito acerca de Monsecur, su caída y la persecución hacia la religión de los buenos hombres, el llamado catarismo. Todo lo concerniente a esta fortificación se ha visto rodeado de un halo de romanticismo por parte de unos y de escepticismo por parte de otros. Fuera esta o no, la construcción que albergara alguna suerte de grial con la forma y contenido que sea o, simplemente, el lugar de refugio último para unos centenares de credentes o creyentes en la fe del amor puro, su magnetismo y la historia que ha protagonizado la ha convertido en foco de múltiples especulaciones. Desde ser el posible emplazamiento para el Monsalvat custodio del grial de Wolfram von Eschenbach, a ser el lugar donde se guardó con celo hasta que se puso a buen recaudo el tesoro albigense, a saber, compuesto de oro y plata, o quizás del Evangelio de San Juan u otros escritos que guardarían secretos sobre la religión cristiana. El misticismo de encontrarnos en un lugar con unas connotaciones espirituales tan profundas nos permitió disfrutar de un solsticio especial. Os presentamos un reportaje sobre la historia de esta fortaleza de vértigo que guardó durante el sitio de 1244 el tesoro místico compuesto por la profunda fe de los mártires cátaros. El monte o Poc de Monsecur pertenece al departamento de Ariège, distrito de Foix, en la región de Occitanie, en el sur de Francia. Este se ubica cerca del río La Sée, encontrándose a 21 kilómetros al sudeste de Foix, a 116 kilómetros de Toulouse y a 76 kilómetros de Carcassonne. Las ruinas de la fortaleza de Monsecur se encuentran en la cima del Poc, a 1150 metros de altura. Poc es una palabra occitana que, según la interpretación del historiador Napoléon Pirat, viene de la forma que tomó en Ariège el vocablo occitano puec o puog, del latín podium. De todas formas, su significado es el de pico. La evidencia de asentamientos humanos en el área del castillo se remonta a la Edad de Piedra, habiendo también restos de ocupación romana, pues se encontraron monedas y herramientas romanas en el lugar y en sus alrededores. El castillo ha conocido tres periodos importantes, durante los cuales la fortaleza y su entorno fueron cambiando gradualmente. Monsecur I. En la cima de la montaña o Poc se erigió una primera fortaleza, de la que ya se tenía noticia en el siglo XIII y que conocemos por la declaración de Raymond de Pareille o Raymond de Parella en 1244 delante de la Inquisición. Poco se sabe de esta primera, excepto que estaba en ruinas alrededor de 1204. Monsecur II. Es a principios del siglo XIII, precisamente, cuando se construyó el pueblo fortificado cátaro o castro bajo la dirección de Raymond de Pareille. Monsecur III. La tercera fortaleza, conocida como Monsecur III, es el castillo en ruinas actual, construido después de la rendición cátara en 1244 por la familia del nuevo señor del lugar, Guy II de Livy, bajo el mandato de Luis IX para acoger una guarnición de vigilancia sobre los pasos hacia la frontera con la corona de Aragón. Sería abandonado después del Tratado de los Pirineos en el siglo XVII con el nuevo trazado de fronteras. El pueblo de Monsecur. El pueblo que actualmente podemos ver a los pies del castillo aparece posteriormente a su construcción. En las fuentes aparece una comunidad a finales del siglo XIII que, seguramente, forme parte de la familia de constructores del castillo, aunque no será hasta finales del siglo XVI cuando vuelva a aparecer en los documentos la presencia de un pueblo que acompaña al castillo. La historia del Monsecur cátaro. El castro incluía la residencia fortificada del señor Raymond de Pareille de la familia Mirepoix, quien compartía la señoría del recinto con su primo Pierre-Roger de Mirepoix, el castellum o castel y el pueblo cátaro, rodeado de un recinto fortificado. A un lado de la actual carretera había tres murallas, la primera de ellas situada a la altura de la actual taquilla de visita. A unos 800 metros al otro lado del Poc había una torre de vigilancia en el Roc de la Torre. La entrada al castrum estaba defendida por una barbacana.
En el interior del recinto amurallado había un pueblo del que solo quedan unas pocas terrazas al noroeste del actual castillo, donde se encuentran los cimientos de varias casas, escaleras para transitar entre las terrazas, una cisterna y un silo. Montsécur era el hogar de una gran comunidad cátara. Como tal, vivió una serie de intentos de asedio, de los que solamente fructificó el último. El primero fue en 1212 de la mano de Guy de Montfort, hermano de Simón IV de Montfort, siendo este quien liberó el segundo en 1213. En 1215, el Concilio Lateranense citó la fortaleza como una guarida de herejes. En 1229, el papel de Montsécur como refugio de la Iglesia cátara fue reafirmado en el Tratado de Meaux-Paris, acogiendo a partir de entonces a los caballeros Faidits, desposeídos de sus tierras, incluido Pierre Roger. A partir de 1232, este papel se vio reforzado por la llegada del obispo cátaro Guillabert de Castres, quien a causa de la cruzada albigense se trasladará al castillo de Montsécur, siendo acogido por Ramón de Perella. Desde ese momento, Montsécur pasará a ser la sede de la Iglesia cátara. En julio de 1241, Raimundo VII de Toulouse, por orden de Luis IX, inició un asedio que no tuvo mayores consecuencias. En 1242, 11 inquisidores fueron asesinados en Avignonet por una guarnición de Pierre Roger de Mirepoix, acción que podría haber desatado los acontecimientos futuros, puesto que el último y definitivo asedio sería el orquestado por el senescal de Carcassonne, Hugues de Sarcy, y el arzobispo de Narbonne, Pierre Amiel, por orden de Blanca de Castilla y Luis IX, en 1243. A finales de mayo, los Perella y toda la jerarquía del catarismo se encontrarían refugiados dentro del castrum. Se calcula que podría haber, en el pequeño conjunto fortificado, unas 500 personas, incluyendo defensores, sus familias y unos 200 creyentes cátaros, entre los que se encontraban perfectos y perfectas refugiados. Durante el asedio será el primo de Perella, el citado Raymond Roger de Mirepoix o Mirepeix, quien ocupará el papel de cabeza militar de la plaza. Este asedio se prolongó durante 10 meses, acentuándose día a día la precariedad de las condiciones de vida de los asediados. En Navidad, la torre de vigilancia fue tomada y armada con un trebuchet o catapulta que bombardeó implacablemente la posición del pueblo asediado. Un mes después, la barbacana cayó en manos de los atacantes. Un último asalto lanzado en febrero fue repelido, pero dejó a los asediados muy debilitados. El 1 de marzo de 1244, Pierre Roger empezó a negociar la rendición. Las condiciones del ejército real rezaban los siguientes mandatos: quien abdicara de la herejía viviría, quien no lo hiciera moriría en la hoguera. La mañana del 16 de marzo de 1244, una gigantesca hoguera sesgaría la vida de más de 210 fieles cátaros que fueron quemados vivos. Entre ellos se incluía la mujer de Ramón de Perella, Corva, y su hija Esclarmonda, quienes renunciaron a la abdicación días antes de la hoguera. En la mañana del día 16 de marzo de 1244, una gigantesca hoguera se elevó a los pies del castillo y unas 210 personas, hombres y mujeres, los que se negaron a abdicar del catarismo, fueron quemados en ella. Esa sería la fatal consecuencia final de la cruzada albigense, ordenada por el Papa Inocencio III en 1209 contra los cátaros. El lugar conocido como Camp dels Cremats o Campo de los Quemados, donde se ha considerado que pudo estar la pira, es recordado hoy con una estela ante el Prado, en recuerdo de los inmolados con el epitafio «Als Cátars, als Mártirs del pur amor cristian», 16 de març de 1244. El historiador Diodat Rocher y la Société de Souvenirs et des Études Cathares dispusieron la estela conmemorativa que se inauguró el día 21 de mayo de 1961. El tesoro escondido. Navidad de 1243. La Navidad de 1243, Mathieu y Pierre Bonnet escondieron el tesoro de plata y oro de la Iglesia cátara. Fueron a Camon,
donde les dijeron por dónde ir tranquilos a buscarlo hacia el Savartché, a la gruta de Pont-Arnaud de Château-Verdun, sobrino de Père Roger de Mirepoix, hijo de su hermana Serena, buena mujer. Cuaresma de 1244. En febrero de 1244, Mathieu vuelve y explica a sus compañeros de Montségur en qué gruta había escondido el cargamento. 15 de marzo de 1244. Amiel Eicard, Peitaville-Laurent de Tolosa, Hugues de Mer de Caraman y también Pierre Sabatier, según historiadores como Michel Roquevert y Anne Brennan, se movilizarían hacia Cassou, el Château de Sceaux en Pratt-Allion-Yusson, donde se reencontrarían con Mathieu. Michel Roquevert relata en Histoire du Qatar lo siguiente. Sabemos por cuatro supervivientes que en la noche del martes 15 al miércoles 16, Pierre Roger de Mirepoix escondió a cuatro perfectos bajo tierra. Hay muchas simas en la montaña de Montségur. Después de descender bajo el castrum por el precipicio con ayuda de una cuerda, según Roquevert, secundado por otros historiadores como la citada Anne Brennan, eran Émile Eicard, un cierto Peitaville, quien es sin ningún tipo de dudas el perfecto tolosano Peitaville-Laurent, un llamado Hugues, que no puede ser otro que Hugues de Mer, un perfecto venido de Caraman, y un cuarto al que no nombran las fuentes, pero que debía tratarse de Pierre Sabatier. Roquevert se basa en el hecho de que los perfectos Peitaville, Hugues y Pierre Sabatier, atestiguados durante el asedio, también lo son después. No fueron entonces quemados, afirma. Según Roquevert, fueron a rescatar el tesoro escondido en los bosques para que la iglesia no perdiera su tesoro que estaba escondido en el bosque, ellos lo sabían. Entonces fue para recuperar simplemente el oro y plata evacuados por Mathieu y Bonnet hacia Navidad. Mathieu había vuelto hacia mitad de febrero y había podido explicar a sus compañeros en qué gruta y bosque había depositado su cargamento. Podría ser que lo recuperaran. Se sabe que fueron a Cassou, después a Pratt-Allion y de allí a Usson, donde se reencontraron con Mathieu. Una iglesia y su tesoro en el exilio. Italia, 1250 y 1252. Según Roquevert, el obispo de Cremona había pedido a Bertrand Marty que le enviara a dos de sus compañeros para ofrecerle noticias. Peitaville-Laurent y Pierre Sabatier se reencontraron sanos y salvos más tarde en Italia. Se puede apostar a que al mismo tiempo de la noticia del fin de Montségur, ellos llevaron consigo, como hicieron otras comunidades cátaras, el tesoro de su iglesia. Anne Brennan, en Les Vrais Visages du Catharisme, describe que es altamente probable que los escapados tuvieran encargo de llevar el tesoro a la Lombardía, donde había una iglesia occitana en exilio. Las cartas de Cremona recibían respuesta de Bertrand Marty. Las actas de la Inquisición refieren a Peitaville en 1250 en Lombardía. Reencontramos un Père Sabatier en el entorno de los diáconos Raymond Dumas y Raymond Mercier en su exilio en Pavía en 1252, que las disposiciones de los supervivientes situaban en Montségur en marzo de 1244. Debió ser el cuarto fugitivo según la disposición de Béranger de la Villanie. ¿Montségur como templo solar? Muchos investigadores han teorizado acerca de la posibilidad de que Montségur se proyectase como un templo solar, sobre todo a partir de los escritos de Fernand Niel en la década de los 50. Esto es debido a que en diferentes épocas del año, durante los solsticios y equinoccios, se aprecian efectos lumínicos curiosos entre las troneras y varios especialistas han proyectado las rectas de las alineaciones solares, sobre todo visibles el día del solsticio de verano. Aunque este efecto es muy curioso, no lo podemos relacionar con la intervención de la construcción cátara, Montségur II, puesto que desconocemos la disposición del edificio por aquella época. Debemos tener en cuenta que el conjunto actual dataría de después de la caída de los cátaros y habría sufrido modificaciones hasta el siglo XVII. El recuerdo de Montségur. Como hemos comentado,
El castillo de Montsegur actual es la tercera estructura levantada en la colina y recibe anualmente a más de 40.000 visitantes que acuden a la llamada del recuerdo de los trágicos sucesos acaecidos en el siglo XIII y a la espiritualidad que el edificio y la montaña rezuman. El castillo fue catalogado como monumento histórico por el Ministerio de Cultura francés desde 1862. La cisterna de recolección del agua de lluvia existe todavía y los muros fueron reconstruidos hacia la década de 1970. En el pueblo de Montségur existe un museo donde se exponen los descubrimientos de las excavaciones realizadas en el lugar histórico del castillo. Algunos de los objetos expuestos son balas de cañón, tijeras, armas y otros objetos de uso cotidiano del siglo XIII, así como una exposición permanente sobre la historia del catarismo en el Ariège, maquetas, reproducciones y un par de esqueletos pertenecientes al asedio de la fortaleza. Sobre el tesoro cátaro, aparte de esas posibles monedas para ayudar al catarismo en el exilio, existen diferentes teorías. Desde que el esoterista Josephine Pelletan relacionara el Montsalvatge o Montsalvat de Eschenbach con el Montsegur cátaro, la relación de este con el Grial se empezó a extender. Fue así como algunos investigadores, como Otto Hahn, creyeron que el Grial podría ser la piedra caída de la frente o diadema de Lucifer, bien fuera una esmeralda u otra piedra, acaso un meteorito. Podría ser también un cáliz o plato hecho de un material especial, quizá el cáliz de José de Arimatea que recogiera la sangre de Cristo, los escritos sagrados del catarismo, el Evangelio de San Juan, algún escrito que supusiera un revulsivo para la Iglesia Católica. Lo cierto es que fuera lo que fuera ese supuesto tesoro, era lo suficientemente importante como para que los Bonsoms se arriesgaran a dejar el castrum, esconder el preciado botín y volver para narrar cuál era su paradero y que 210 personas aceptaran morir por ello y por su fe. Sea cual sea el devenir del tesoro compuesto por monedas para sustentar la Iglesia cátara en el exilio, la verdad del tesoro cátaro será siempre el misticismo de sus gentes, la pasión por sus creencias, el celo con el que las defendieron y el mensaje del Evangelio de Juan. Quizás sea por ello que, 8 siglos más tarde, sigue el laurel reverdeciendo en los corazones de los apasionados por la historia de los Bonsoms cátaros. Sirva este reportaje como homenaje a sus almas.